pasa, animalillos? En el vídeo de hoy... Un momento. ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué me dices estoy tan pequeño? A ver, ¿otro más? Ahora. Vale, perdonadme, parecía que me había vuelto enano, ¿no? No sé, diminuto. Espera, ¿diminuto? ¡Ah, ya sé por qué! Hoy os traigo toda la información acerca de un pequeñísimo animal, y que su nombre lo dice todo. Hoy os traigo al Cambarelus diminutus. El Cambarelus diminutus, también conocido como acocil o cangrejo enano, es un pequeño crustáceo que proviene del continente americano. Normalmente lo podemos encontrar en zonas de México y Centroamérica. Este cangrejo de río suele habitar zonas de poca entrada de agua, como pueden ser lagos, embalses o pequeñas charcas, donde existe una gran concentración de sales debido a la evaporación. Esto dará con unos parámetros de agua que veremos más adelante. Estos Cambarelus diminutus son los más pequeños dentro de su propio género, los Cambarelus. Tienen un tamaño que va desde los 3 centímetros hasta los 4 o 5, y es por esto que tienen su tan acertado nombre. La coloración es un marrón que puede ser algo más oscuro o claro, y pueden presentar también patrones moteados a lo largo de su cuerpo. Inclusive pueden llegar a tener tonos azulados. Debido a su escaso tamaño, son crustáceos bastante vulnerables al ataque de depredadores, y como al resto de cangrejos, les gusta refugiarse entre rocas o cuevas, por lo que a la hora de montar nuestro acuario, es necesario que les demos un número adecuado de escondites para que estos se encuentren a gusto. Aparte de cuevas formadas por rocas o maderas, os recomiendo que pongáis alguna planta, no solo para darles algo más en lo que se puedan refugiar, sino porque es algo que os vendrá de lujo para mantener unos parámetros en el agua estables y que vuestro acuario luzca más natural. Así que dicho esto, vamos con esos parámetros del agua. Los Cambarelus, al igual que el resto de cangrejos de río, son invertebrados, que se caracterizan por tener un duro exoesqueleto que los protege. Estos exoesqueletos son calcáreos, por lo que necesitarán agua con ciertas concentraciones de sales para su correcto desarrollo. Como he dicho al principio del vídeo, estos animalillos suelen vivir en zonas donde no hay mucho movimiento de agua, lugares en los que esta agua comienza a evaporarse aumentando la concentración de sales, por lo que en nuestro acuario tendremos que estar pendientes de ello. De todos modos, estos Cambarelus diminutus son unos todoterrenos y aguantan con gran facilidad un amplio rango de parámetros. Pueden soportar un pH desde los 6,5 hasta 8, un KH de 2 a 6, un GH de 7 a 14 y unas temperaturas entre los 15 a los 28 grados Celsius. Aunque lo recomendable es tenerlos a un pH de 7 o 7,5 y unas temperaturas que ronden entre los 22 y 25 grados Celsius. Bien, pues ya sabemos que estos diminutos crustáceos son unos todoterrenos en cuanto a las aguas, pero en su alimentación tampoco se quedan cortos. Como la mayoría de cangrejos, estos son omnívoros, lo que quiere decir que no le hacen asco a nada. Cualquier pastilla de fondo para peces les sirve, incluso hoy en día hay comidas especiales para ellos en el mercado. A mí la verdad que me gusta cambiarles un poco la dieta, así que de vez en cuando les echo algún trozo de jamón o fruta como la manzana. Mucha gente directamente los tiene como equipo de limpieza para el fondo de sus acuarios, ya que todo lo que los peces dejan de comida va a caer al fondo, y es donde estos cangrejos se van a dar el festín. Esto nos lleva a hablar sobre los posibles compañeros para estos. El principal problema con el que nos vamos a encontrar al intentar juntar cangrejos con peces en un mismo acuario es el simple hecho de que hay un alto riesgo de que el cangrejo termine depredando algún pez, pero en este caso es totalmente a la inversa. Al ser animales tan pequeños, lo más recomendable es tenerlos en un acuario destinado únicamente para ellos. Pero podemos encontrar alguna excepción. Si queremos tenerlos acompañados de peces, lo más adecuado es tenerlos con animales de su mismo tamaño o parecido, peces pequeñitos y de boca pequeña, porque todo lo que sea susceptible a entrar en la boca de un pez es comida, eso tenedlo clarísimo. Peces para nanoacuarios serían lo ideal para estos cangrejos. Entre estos peces, lo más común son rasboras, como puede ser el Galaxy, el Mosquito o el Cubotai, o también tenemos los Sendler, que tenéis miles de variedades de colores para elegir. De todos modos, y pese a que estos peces son relativamente pequeños, es casi seguro que alguna de las crías, si los llegáis a reproducir, se convierta en comida para estos peces. Pero esto no quiere decir que no se vayan a reproducir, así que para terminar, vamos a ver cómo es posible conseguir esta reproducción.
La cría del Camarellus diminutus os digo yo que es lo más fácil que pueda haber. No hace falta ubicarles en otro acuario, ni subirles la temperatura ni nada. Pero antes de ver su ciclo reproductivo, os voy a enseñar cómo diferenciar los machos de las hembras. Si nos fijamos en la forma, son literalmente iguales, lo mismo con la coloración. La única diferencia a simple vista es que las hembras son algo más grandes y rechonchas que los machos. Sobre todo veremos que el abdomen de los machos es estrecho mientras que el de las hembras es más ancho, principalmente porque ahí es donde van a ir los huevos durante la gestación. Pero aparte de todo esto, hay otra manera de ver si son macho o hembra, y para ello hay que mojarse un poco las manos. Si les damos la vuelta a estos cangrejos, notaremos que en el abdomen el primer par de pleópodos, que son los apéndices nadadores, estará muy desarrollado en los machos y en las hembras tendrán un tamaño normal. Así que teniendo ya identificados cuál es cuál, vamos a ver su ciclo reproductivo. La hembra y el macho realizarán la cópula, quedándose los huevos de la hembra fecundados. Estos tardarán unos 30 o 45 días en eclosionar. Una vez ya eclosionados, las pequeñas crías salen con la misma forma que tienen los adultos y durante un par de días irán acompañando a su madre en el abdomen hasta que se vayan soltando todos. Estos pequeñísimos Camarellus son totalmente capaces de alimentarse solos y no hace falta darles ninguna comida en específico. Es realmente importante que tengan muchos espacios para esconderse al ser tan vulnerables. Yo, por ejemplo, tengo un cacho de musgo de Java que les hace tanto de función de refugio como de proveedor de alimentos, así que os lo recomiendo bastante. Las crías se irán desarrollando mediante mudas y sobre los 5 o 6 meses ya serán aptas para reproducirse por sí mismas alcanzando su madurez sexual y repitiendo nuevamente este ciclo. Os advierto que se reproducen bastante rápido, así que lo de tener algunos peces para que os vayan manteniendo la población no es mala idea. Bueno, pues como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y que sobre todo os sea de ayuda si os decidís por mantener a estos increíbles Camarellus diminutus. Y pues nada, cualquier duda como siempre en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!